Hola, hola, mi gente de Onda Beta, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ay, ya es miércoles y es ombliguito de semana y la verdad estoy feliz, estoy contenta porque hoy tenemos una entrevista muy, pero muy especial con una obra de teatro en donde reitero lo que constantemente hacemos aquí en Onda Beta. El teatro siempre, siempre va a ser la terapia, esa terapia del alma, en donde nos va a llevar, nos va a profundizar y por supuesto nos va a hacer que hagamos un cambio radical en cada uno de esos sentidos. Así que hoy vamos a tener entrevista desde la Ciudad de México a un grande de la comedia en la actuación, cine, por supuesto ha hecho dirección. Estamos engalanados con este invitado especial. Algunos lo han de conocer por un personaje peculiar, perdón, y ese personaje peculiar le ha abierto las puertas a lo grande. ¿Han escuchado a Homerito? Sí. Vamos a tener la oportunidad de tener a Homero Ferrusca, en donde vamos a tener el tú por tú, esta plática amena, en donde nos va a platicar sobre esta nueva faceta que está viviendo en el teatro con Muero por Vivir. Sí, claro, Muero por Vivir, esta obra teatral en donde sabemos que la salud mental es parte esencial para poder salir adelante y Homero Ferrusca, perdón, va a estar aquí con nosotros previo a esta entrevista que estamos muy, pero muy emocionados. Estamos a nada de contactarnos con él. Así que déjenos sus comentarios, déjenos ahí qué quieren hacerles de preguntas, ¿por qué no? Podemos estar abiertos a esa posición, a esa postura. ¿Estamos nerviosas? Claro que lo estamos. Comentan, porque tener a alguien de esa magnitud. Siempre he dicho, tenemos talentos en las entrevistas, pero el tener la oportunidad de hablar con alguien que ya tiene años dedicándose a la parte de dirección, escribir, comedia y hacer esas pautas de labor ha sido un trabajo maravilloso y Homero Ferrusca es esa oportunidad. Así que vamos a darle la bienvenida. Porque estamos felices y emocionados de tener a este maestro, así lo vamos a llamar, maestro de la comedia, dirección, por supuesto, cine que ha hecho. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Muy buenas noches. Parezco Morocotopo. Muy buenas. Muy buenas noches, la verdad, nos tienes, ay, muy emocionadas, nos tienes nerviosas, por supuesto, porque este espacio siempre lo hemos brindado, el de Onda Beta, para tener, por supuesto, a la gente que nos muestra ese talento y, por supuesto, ese buen mensaje. Y reiteramos que el teatro es la mejor terapia del alma que puede haber. Y vienes con esta puesta en escena, Homero Ferrusca, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento con este nuevo proyecto que ha sido un regalo maravilloso de mi amiga Adriana Cardeña, de Dios de la vida. Claro, la verdad, el tener esta puesta en escena en cartelera desde el 7 de julio, que ya empezaron los domingos con ustedes, Muero por Vivir. Esa obra en donde la parte de la depresión, una enfermedad, o hasta a veces hay gente que no ocupa pasar por una enfermedad, pero sí llega la depresión y estar con esa persona indicada ayuda bastante. Y tú eres esa persona indicada para ella. Esas personas indicadas. No sé Claro. si tú ya tuviste la oportunidad de ver la obra. Fíjate que no he tenido la dicha, pero esta vez no nos la vamos a perder. El domingo te esperamos, la verdad, para que veas esta puesta en escena. La verdad es que es un trabajo con el que me siento muy, muy satisfecho, muy contento, muy emocionado. Para mí,
llegó la obra. La. Ese proyecto que durante años ansías interpretar. Y bueno, pues ahora sí que no son casualidades, ¿no? Fíjate que con mi amiga Adriana Cardeña, que ya nos conocemos hace muchos años como actores los dos, y ambos pues somos polifacéticos. A ambos nos gusta mucho todo el rollo de escribir, hacer guiones, dirigir, producir, hacer nuestras propias producciones. Tú lo sabes que en este mundo de la farándula uno trabaja por proyecto y a veces los proyectos son exitosos y duran mucho tiempo y otras veces pues ensayas obras que ni siquiera se llegan a estrenar. Entonces te la pasas buscando ese proyecto mágico, maravilloso, en el que puedas explotar, ¿no? Todas tus habilidades, tus talentos. Y difícilmente llega, es una cuestión de suerte, ¿no? Entonces, cuando no llega, pues hay que provocarlo, hay que generarlo. Y en este caso, Adriana Cardeña, ella dijo, yo voy a escribir la obra, te voy a escribir una obra para ti. Y mira nada más, qué gran regalo. Claro, la verdad, el mezclar esa faceta en la comedia, cantar, bailar que realizas, y por supuesto llevar la dirección de estos siete personajes. ¿Cómo ha sido el mezclar tantas personalidades en esa escena, en esa obra, en donde, reitero, es regresar el alma a esa gente que se siente mal? Pues mira, sí es un reto muy importante. Es sumamente divertido también, por otra parte, ¿no? Porque además tenemos la bendición de vivir haciendo lo que nos gusta. Pero sí es un reto muy grande, muy, muy grande, porque justamente la intención de Adriana Cardeña era mostrar en un solo espectáculo, en una puesta en escena, pues la versatilidad, ¿no? Que tengo como actor. Y sí, son siete personajes. Uno de ellos es una voz grabada que también es mía, de uno de los personajes que participan en la obra, que no puedo comentar mucho para que la gente no deje de sorprenderse. Pero sí, fue un reto, un compromiso muy grande, porque obviamente el hacer tantos personajes en tan poco tiempo, pues implica definirlos perfectamente bien. Crear una historia para cada uno de ellos, sus antecedentes, su propia vida, para que vayan cobrando no nada más su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de moverse, toda su gestualidad, su corporalidad y demás, ¿no? Lo que hablamos de la psicología del personaje, pero no nada más es la parte psicológica, psicológica, emocional, intelectual, corporal. Entonces, sí fue un trabajo arduo, de muchas horas, de muchos días de ensayo, de plática, de análisis. Y bueno, todo ese trabajo arduo está rindiendo frutos, ¿no? Tanto la parte primero de escribir el guión de Adriana, mi parte de leerlo, de entenderlo, de estudiarlo, de también aportar ideas y conceptos, textos, diálogos, ¿no? Y bueno, finalmente el montaje, ¿no? Que implica todo este trabajo de ensayos, de construir ya cada uno de los personajes y luego amalgamarlos en la misma historia. Y luego todavía viene otra parte muy importante que muchas veces no se ve. Tú lo sabes, el trabajo de producción, que también Adriana y yo estamos como productores de este espectáculo. Entonces hay que conseguir pues la escenografía, que si la pantalla, que si el proyector, que si el mobiliario, todo lo que es la ambientación, la utilería, el vestuario, las pelucas, maquillaje. O sea, realmente es un trabajo titánico. Pero al final estamos de verdad muy, muy satisfechos con el resultado porque estamos viendo la respuesta de la gente y es algo maravilloso. Claro, es que la gente queda maravillada al estar viendo ese gran talento y lo reiteras muy bien. No solamente es un trabajo de las personas que están en el escenario, también es ese gran trabajo que hay detrás de, o sea, porque es una preparación de mucho, mucho tiempo. Pero a ver, Homero cuando recibió en sus manos ese guión, ese libreto, ¿cómo fue la reacción de Homero al decir? Sí, este es mi papel indicado. Como Adriana, la amistad que tienen, pues por supuesto es de bastante tiempo.
y el conjunto que él ya te conoce y ver el guión, ¿cómo fue la reacción de Homero? No, primero fue una sorpresa súper agradable, o sea, porque muchas veces hablamos, ¿no? Con esas ideas de cafecito, ¿no? De que nos sentamos a tomar el cafecito y si hacemos tal, si escribimos una canción, ay, va, hay que hacer el guión de una película, y muchas veces se queda al aire, ¿no? Pero cuando yo ya vi el compromiso de Adriana y cuando llegó ya con el libreto en mano, o sea, la verdad es que para mí fue algo mágico, algo maravilloso, y la verdad ha sido el principio de una aventura extraordinaria. Yo no podría hablar en toda mi carrera, que afortunadamente es muy vasta y que he podido hacer Sí. un poco de todo, no había tenido la bendición de tener en mis manos una joya como la que tenemos ahorita. Sí, la verdad que sí, has hecho de todo un poco, no te has quedado con las ganas y no nos has dejado con las ganas de decir, ¿por qué Homero no hace este tipo de papel? ¿Por qué no sale así? ¿Por qué no interpreta? Y de la manera de que están haciendo la fusión en la producción, es magnífica. Pero la gente, ¿cómo siente Homero y Adriana en el escenario a la gente? Porque pues desde el 7 de julio así se siente la vibra, pero enérgica. Híjole, ay, te quiero platicar y hasta se me hace el nudo en la garganta de la emoción. Nosotros no tuvimos la oportunidad por la premura de hacer un ensayo general con público. Y eso pues siempre genera nervios a uno como actor, porque pues generalmente quieres ver la reacción del público antes de estrenar y antes de ver la puesta en escena ya con el público, ¿no? Sin embargo, en nuestro estreno, que fue nuestro ensayo general ya con público, la reacción del público ha sido, en todas las funciones, ha sido maravillosa. Es impresionante, de veras, me lleno de emoción. Dimos cuatro funciones en el Teatro Xola y la verdad es que el público, o sea, se la pasa bomba, o sea. Es una comedia muy, 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 muy divertida. La gente lo disfruta, la gente participa, la gente se entrega. Hay mucha interacción desde Homerito, que les da la bienvenida al espectáculo, y que no, Homerito va como espectador, no va a participar en la obra, ¿no? Pero el hecho de que Homerito los reciba y les dé la bienvenida, y luego el ver estos diferentes personajes a lo largo de la trama, la gente, de verdad, o sea, estos personajes rompen constantemente la cuarta pared, interactúan mucho con el público y el público lo agradece y participa. Y logramos algo que es muy bonito, conectamos con el público, no nada más de una manera visual, a través de un espectáculo, pues, bien producido, con videos, con una escenografía, con unos personajes coloridos, ¿no? No nada más auditivamente, a través del lenguaje, de la música, de los sonidos, sino emocionalmente, ¿no? Porque en la mayoría, en la gran, gran mayoría de los casos, o sea, el comentario al final de la función es, no supe en qué momento pasé de la risa, de la carcajada, al llanto. Wow. Y ahora que he estado platicando con algunos de los invitados especiales y padrinos que hemos tenido, pues nos dimos cuenta de que, bueno, ese momento, esa transición y esa cuestión emocional viene justo cuando te empiezan a caer los veintes, ¿no? O sea, cuando traemos problemitas atorados, emociones negativas, resentimiento, un duelo no superado, un abandono de alguien o de uno mismo, la depresión, ¿no? El perder las ganas de vivir, el ya no encontrar placer en las cosas simples de la vida, ¿no? Entonces, cuando te ves reflejado o te cae el 20 de, ay, claro, es que yo soy así, o es que, claro, ay, mi cuñada, o mi mamá anda metida en esos rollos, ¿no? Entonces, sí. Te llega a tocar y te llega a conmover y obviamente el siguiente paso y lo que queremos nosotros lograr es que llegue también a transformar. Pues yo creo que ya lo están haciendo,
porque no es un tema fácil el decir, vamos a hablar de la salud mental, ¿no? Muchos lo atribuyen a que, ah, pues estoy triste, se me pasa y hago algo y otra vez regreso a estar triste. O duermo mucho y no pasa nada, solamente es cansancio, sabiendo que a veces no enfocamos todos esos puntos o esas claves de alerta que nos dicen que algo está pasando en esta cabeza, en esta mente, y que no le queremos dar respuesta. Pero Claro. Homero ahorita está haciendo la guía para poder superar cada una de esas facetas que como personas vivimos, porque yo creo que todos hemos pasado por ello. Pero Sí. Homero, ¿cuál cree que esta obra fusiona tanto en su vida personal, que en qué momento encontró la salida para decir, este es el momento indicado o la persona indicada, que te fusiona en esta obra? Mira, yo creo que, como tú bien lo mencionas, todos hemos pasado por problemas, ¿no? En mi caso, no sé, la pérdida de mi padre cuando yo era un niño, igual la partida de mi madre hace unos años, no sé, mi divorcio, la pandemia, N cantidad de situaciones que atraviesa uno en la vida que son dolorosas y son difíciles de enfrentar. Y como bien lo mencionas también, a veces le damos mucha importancia al físico, ¿no? Voy al gym, hago ejercicio, como nutritivo, me cuido, el maquillaje, el tinte. Mientras yo me vea bien, me siento bien. Y no Sí, es cierto. Y no es cierto. O sea, sí es parte, pero hay que recordar que somos seres humanos y somos integrales, ¿no? Tenemos que también a atender la salud, no nada más la salud física, la salud mental y emocional. Esta parte también de manejar las emociones, de cómo encauzarlas, de cómo liberarlas o de cómo expresarlas o cómo trabajar con ellas, lo que le llaman inteligencia emocional, nos enseñan conceptos, nos enseñan cosas muy abstractas en la escuela, intelectuales, pero nunca hablamos de inteligencia emocional y de cómo manejar y trabajar con nuestras emociones. Y tenemos emociones negativas, ¿no? Frustración, enojo, tristeza, en fin, y muchísimas emociones negativas que luego vamos somatizando y que esas son las que se convierten en enfermedades, ¿no? Enfermedades que ya se manifiestan con tumores, con diabetes, con cáncer, con X, Y, Y, Z. Pero realmente, ¿cómo podemos? Pues primero que nada, como tú dices, hay que reconocer que me estoy evadiendo de alguna manera. Estoy durmiendo mucho, estoy viendo demasiada televisión, me estoy abstrayendo de mis problemas, no sé, a través de una adicción, a través de una dependencia emocional con otra persona que me maltrata, en fin. Entonces, ¿cómo puedo? Primero tengo que observarme a mí mismo, ¿no? Y reconocer que tengo un problema. Y saber que todos podemos tener problemas, todos podemos sentirnos mal, todos tenemos también derecho a decir estoy cansado, estoy harto, ya no puedo, ya no aguanto. Y también, muchas veces cuando estamos en esa situación, tú lo dijiste, tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren ayudar, familia, amigos, una pareja, qué sé yo, los hijos, ¿no? Y te ven mal y te quieren ayudar y tú no los ves. Y te aferras a decir, es que nadie me quiere, es que nadie me comprende, es que nadie me escucha. Y están ahí, pero tú mismo no los quieres ver, porque no te has visto a ti mismo, ¿no? Entonces, a través de esta obra queremos hacer esa llamada de atención, ¿no? Ese shock, ¿no? De que la gente se enfrente a verse a sí mismo, a ubicarse dentro de alguna de estas situaciones, para que entonces sí. Pedir ayuda, es muy válido pedir ayuda para salir adelante, porque a veces no podemos solos, ¿no? Y está muy, vamos a decir, es un tabú hablar de, ay, es que voy a tomar terapia, o sea, estamos en el siglo XXI, por Dios, ¿no? Y así como la terapia, existe la meditación, el yoga, infinidad de cosas que nos pueden ayudar para relajarnos, para tranquilizarnos, para encauzar nuestras emociones, etcétera. Y no es que estemos locos. No, simple y sencillamente, pues hay alternativas que nos pueden ayudar a mejorar en todos aspectos, ¿no?
Claro, la verdad es como dices, es válido reconocer que también pues tenemos esos pequeños, digamos, defectos o desvíos de la vida en donde tenemos que aprender. Y esta obra es el claro, claro posicionamiento. Así que, ¿crees que nos puedes regalar un pequeño fragmento de esa parte de la obra que tú dices, este es el clímax de lo que, wow, revienta mi cuerpo, mi ser? Y me hace que me erice por completo. Híjole, es que hay muchos momentos. Hablamos de tantas cosas a través de tantos personajes Claro. que te voy a decir una pequeña frase, ¿no? Esperanza, que es el personaje que interpreta Adriana Cardeña, es una mujer que está hospitalizada en un cuarto, obviamente en una habitación de un hospital. Y los personajes van entrando, ¿no? Pues la enfermera, ta, 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 ayudarla, a motivarla y todo el rollo, ¿no? Y ahí hay una parte donde, donde la enfermera, Rosa, pues le dice que, bueno, pues que tiene que cambiar su actitud, o sea, que no puede ser tan negativa, que tiene que salir adelante y demás, ¿no? Y habla de una cosa muy bonita que además todo el mundo sabemos y nunca nos acordamos. Dice, ay, no, 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 no. Las mujeres geniudas tardan más en recuperarse. Sí, porque el positivismo y el buen humor ayudan al cuerpo a recuperarse más pronto por todas esas cosas que ya sabemos y pretendemos no saber. Por ejemplo, cuando uno se ríe, cuando uno baila, canta, se divierte con los amigos, se generan en nuestro organismo todas esas sustancias mágicas y maravillosas, que sí, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, todas esas sustancias maravillosas que ayudan a la recuperación física, mental y emocional. Todas esas cosas que ya sabemos y pretendemos no saber. Aquí el chiste es hacerle caso a la intuición. Es una de tantas cosas, ¿no? Una de tantas realidades, ¿no? Que son ciertas, que son verdaderas y que todos las sabemos, todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Que si la Claro. risa, que si la risa es una maravillosa herramienta, ¿no? Existe la risoterapia y a través del buen humor, a través de la risa, ha habido casos de gente con enfermedades terminales que sale adelante, ¿no? Entonces, no hay que descuidar el beneficio, no nada más del medicamento, no nada más de la quimioterapia, de todo lo que la ciencia nos ha regalado, ¿no? No hay que descuidar también lo que es la risa, el buen humor, el de partir con amigos, bailar, cantar, disfrutar de un helado, abrazarse. O sea, hay tantas cosas que nos hacen bien en la vida y que a veces nos cerramos y no las queremos recibir, ¿no? Claro, qué hermoso mensaje, la verdad. Muchas gracias por ese pequeño fragmento. Es muy emotivo, debo reconocer que están haciendo una labor fantástica y el que tú estés embonando cada uno de esos personajes es maravilloso. Y a qué reitero con ello, mencionabas que les da la bienvenida Homero, Homerito. Es un Sí. personaje extrañable y por supuesto es la parte de ese niño que todos todavía quisiéramos ser y que a veces ya no nos atrevemos. Pero Sí. también sabemos que hubo una faceta en tu trabajo, Homero, en tu vida, en donde, pues sí, Homero, desde Homerito rescataba un poquito más a la persona de Homero para poder hacer otros papeles, otros trabajos. ¿Cómo Sí, crees que bueno. va a ser la... Ajá, adelante. Ah, como tú sabes, todo tiene pro y contra, ¿no? O sea, siempre hay el polo positivo y el polo negativo, y bueno, en la vida hay que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? En mi caso, sí, o sea, el personaje de Homerito ha sido extraordinario, un parteaguas, obviamente, en mi carrera. Es un personaje que no solo me ha permitido llegar a que muchísima gente me conozca en muchas partes del mundo, sino que además me ha hecho merecedor de un cariño muy, muy bonito. La gente me demuestra un gran cariño, ¿no? Hacia mí o hacia mi personaje.
Y eso, pues, creo que es recíproco, ¿no? Porque yo también siento mucho cariño por la gente y por la audiencia que ha recibido bien las cosas que yo he hecho, ¿no? Y por otro lado, también llegó el momento en el que Homerito, pues, desde Al Ritmo de la Noche, La Escuelita de Cero en Conducta, Vida TV, Se Vale, Estudio 2, de esos programas en los que estuve de lleno, ¿no? O sea, como elenco, más aparte todos aquellos en los que me invitaban también a participar, llegó el momento en que pues ya los productores, los directores, toda la gente me veía como, ah, pues es que es Homerito y ya, no hace más nada. Cuando yo he hecho desde teatro clásico, dirigido por el maestro Solé, hasta comedia musical de gran formato, por ejemplo, ¿no? Con Lola Cortés, Producciones de Ocesa, y en el Teatro San Rafael, con Héctor Bonilla, con Chantal Andere, con grandes actores, ¿no? Y he hecho un poco de todo, ¿no? Sin embargo, ya en la televisión y a nivel popular, pues era Homerito o era algún papelito ahí, me decían, eres chistoso, ni siquiera eres actor cómico, eres chistoso, ¿no? Y hubo jefes de reparto, directores de casting, productores que me llegaron a decir, no, es que si te doy un personaje serio, la gente se va a reír. Y yo decía, pero caramba, o sea, he procurado prepararme en todas las escuelas y en todas las especialidades de actuación que he podido, desde el método Stanislavski, cuando estudié con mis maestros de Bellas Artes, ¿no? Pasando por todo lo demás, ¿no? Pantomima, teatro corporal, Grotowski, Meyerhold, Antonin Artaud, Eugenio Barba, la escuela de Luis Mandoki también, de configuración del personaje, pasando por el método del Actor Studio, de Lee Strasberg, etcétera, ¿no? Como actor, y bueno, muchas otras disciplinas, clown, improvisación, stand-up comedy, infinidad de cosas. A la fecha sigo, los domingos voy a mi taller en las mañanas y en la tarde voy a dar función. Entonces, para mí era una gran frustración porque no fue uno, fueron 100, mínimo 100 veces que me dijeron no, no, no. Cuando pedía yo la oportunidad de ser un personaje serio ya en un proyecto de cine, de teatro, de series, etcétera. Y gracias a la tenacidad de mi manager, Elvira Richards, me consiguió un primer casting, una primera audición para la serie del Chapo. Y me quedo con el personaje de Felipe Alarcón y con la bendición de que ese primer personaje serio, importante que me dan en una serie, resulta que ha sido la serie más exitosa de habla hispana en todo el mundo, ¿no? Entonces, no solo la vio o la ha visto mucha gente, mucho público, sino también mucha, mucha gente del medio. Entonces, de alguna manera, ese también es un personaje que me ha abierto las puertas, ha sido otro parteaguas en mi carrera y ahora pues afortunadamente ya productores, directores, pues ya me empiezan a considerar y me empiezan a visualizar en otro tipo de personajes, al grado de que ya he estado en cine y en series últimamente para otras plataformas y para otros canales, interpretando personajes de un senador secuestrado que le cortan la lengua, un jefe de la policía que se debate entre denunciar a su hijo que es un violador o ayudarlo, un asesino que se encarga de matar a los profesores que son abusivos, que golpean a los niños, ¿no? Y que los hacen sentir que son unos tontos, unos burros, ¿no? En fin, o sea, personajes mucho más serios ya encarnados de una manera, pues vamos a decirlo así, en el género, ¿no? En el género ya más dramático, melodramático. Incluso me tocó también hacer en la serie de Vicente Fernández el personaje de Raúl Velasco. Hice unas escenas que la verdad quedé muy contento porque tanto la producción, la dirección estuvieron muy, muy, muy padres. Y la oportunidad de presentar a un personaje de esta talla, de este nivel, primero cuando se despide del programa, cuando despide y literalmente se desvanece, ¿no? Cuando termina la transmisión de su último programa de Siempre es Domingo. Y luego otras escenas ahí donde ya muy enfermo recibe a Vicente ahí en su casa y la plática que tienen ahí juntos.
Fueron escenas muy conmovedoras, muy en serio y con las que además me siento muy, muy, muy satisfecho, ¿no? La verdad, escucharte hablar de tu trayectoria es un honor, la verdad, que nos platiques cómo ha sido este proceso, porque no es nada fácil la vida de un actor, porque tiene que ser muy perseverante, muy paciente. Y a veces, pues las críticas sí pueden llegar a ser obstáculos o a veces los prejuicios, ¿no? De otras personas de encasillar. Y Claro. creo que estás fusionando cada uno de estos papeles en algo de transformación, en esta nueva faceta en donde realizar nuevos personajes, no solamente decir los pasados que era el cine, que es la novela, que son los programas, que es la comedia, sino también verlos reflejados con tu imagen íntegra, porque nos estás mostrando ese panorama de la obra en donde muero por vivir, llena 100% Homero. Así que platica cómo puede ser la vida de Homero si muero por vivir, perdón, llegase a transformarse, a expandirse por la República, que eso es lo que nosotros queremos, que estén por toda la República llevando este mensaje. ¿Qué se ha platicado con Adriana sobre esta situación? Pues mira, sí se ha platicado de esto y en algún momento yo le comenté a Adriana, ya viendo la respuesta del público, yo le dije, Adriana, no nos pongamos límites. El Claro. proyecto que estábamos esperando que llegara a nuestras manos no llegaba y no iba a llegar. Entonces, nosotros mismos lo generamos, ya lo tenemos, es nuestro. Lo primero es disfrutémoslo y lo segundo es no le pongamos límites. O sea, es un bebé, acaba de nacer, está empezando a dar sus primeros pasos. Vamos a dejarlo que llegue hasta donde quiera. Yo visualizo honestamente y de verdad lo veo como una gran posibilidad. Yo visualizo esta obra, no nada más en la gran mayoría de los lugares, de los estados de la República, sino más allá de nuestras fronteras. Yo visualizo que la puesta en escena, el mensaje que traemos y además lo divertido que es, porque llevamos un mensaje y tocamos a la gente, pero además de una manera muy divertida. Entonces, yo sí visualizo que podamos llegar a España y a muchos lugares de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica con esta puesta en escena, porque hay que soñar y hay que soñar en grande. Y yo conozco proyectos, ¿no? Teatrales o espectáculos, no sé, argentinos que han trascendido fronteras, colombianos, mexicanos. Hay obras de teatro mexicanas que han triunfado en otros países. Entonces, yo no quiero ponerle límites y yo quiero pensar que vamos a llevarla a muchísimos lugares, pero sobre todo a muchísimos corazones. Y así va a ser, así va a ser. Sabemos que así, la verdad, en primera, dicen que es suyo y es realmente es que es suyo. Y a veces las cosas tardan en llegar, pero están haciéndola. Y eso nos llena de mucho orgullo que nos tomen en cuenta para esta entrevista, esta plática al tú por tú, porque en Onda Beta no solamente queremos platicar sobre el concepto de la obra, ¿no? Sino también ustedes como personas, como grandes talentos, como maestros y guías, nos digan el qué pasa tanto detrás, el cómo se sienten y el cómo se ven reflejados. Así que muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto, hacer la invitación a cada uno de sus seguidores que tienen que ir a ver y el por qué. Mejor dicho, ¿por qué tienen que ir a ver? Muero por vivir, por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada les quiero decir que estamos en Instagram como arroba teatro muero por vivir y nos estamos presentando todos los domingos de julio y agosto. Ahorita nada más tenemos contrato por julio y agosto para que no se confíen y ay, luego voy. Julio y agosto, domingos a las 6 de la tarde en la nueva carpa geodésica. Está muy fácil de llegar, está muy bien ubicado el lugar. En Insurgente Sur 2135, muy cerquita de del Metrobús La Bombilla, muy cerquita del Metro Miguel Ángel de Quevedo, muy cerquita de Avenida Revolución. Está muy, muy, muy fácil llegar. Hay un estacionamiento enorme
centro deportivo, en un gimnasio que está enfrente, hay ballet parking, o sea, no hay pretexto. Y bueno, ¿por qué diría yo que vayan a ver Muero por vivir? Porque la gente, yo quisiera, por ahí tenemos en nuestras redes Adriana.actriz y Homerito Oficial. Por ahí tenemos, acabamos de subir un video del aplauso del reestreno en la Carpa Geodésica del domingo. Y no puedo volver a ver el video porque me dan ganas de llorar. Pero me encantaría que vieran ese video y que vieran el aplauso de la gente al final de la función y cómo estamos conmovidos hasta las lágrimas de la respuesta de la gente. Me queda claro que no es una obra de teatro más o que no es un espectáculo que vamos a distraernos y a divertirnos un rato. Me queda claro que para mucha gente se está convirtiendo en una experiencia de vida. ¿Y por qué se los digo? Porque tenemos conocidos o amigos que de las 5 funciones la han ido a ver 4 veces. ¿Por qué? Porque cada vez llegan con alguien más. Se está convirtiendo en esas obras de teatro que están ayudando a transformar vidas y lo más bonito es que llegan con alguien diferente. Es que tenía que traer a mi cuñada para que la viera. Es que mi mamá tiene que ver lo que están haciendo. Es que mi amigo anda achicopalado y lo quise traer para motivarlo, para que se divierta y para que le caigan los 20 que le tienen que caer. Entonces, me queda claro que ya con los años que tenemos de experiencia, Adriana y yo, pues estábamos buscando un producto que satisfaciera primero que nada nuestras propias necesidades, ¿no? Y lo estamos haciendo de la mejor manera posible para poder llegar realmente al corazón del público y dejarles algo, no nada más un momento divertido, dejarles algo en su mente, en su corazón. Y como tú lo dijiste muy al principio de la entrevista, pues el teatro, el arte en general, sirve muchas veces para cambiar nuestra perspectiva, para enfocarnos en algo que no habíamos visto, para darnos cuenta de otras alternativas, de otras cosas, y para poder cambiarnos positivamente. Eso es lo que queremos nada más. Generar un cambio positivo en la gran mayoría de la gente que vaya a vernos. Qué hermoso mensaje le estás dejando a toda la gente. Y yo también menciono mucho esta situación. El teatro es la mejor terapia del alma. La verdad, el darnos la oportunidad de hacer una parte artística de nosotros, que a veces nos limitamos porque siempre tomemos la excusa de que no hay tiempo o que tengo cosas que hacer o eso no es para mí. No, al contrario. El apoyar ese gran talento del nuevo teatro, le podemos llamar de esta forma, porque se está expandiendo México con esas oportunidades de poder ver a más gente, más talento, ver nuevos temas, porque ahora ya no es una limitante el hecho de decir solamente el teatro comercial, ¿no? Sino también expandir esa temporada del experimental y ustedes. La verdad, felicidades. La están haciendo y son parte de este gran reparto en donde tenemos que dar esa aceptación y pronto esperarlos en la ciudad de Guadalajara. Con muchísimo gusto, estaría padrísimo ir a Guadalajara y presentarnos en todos los lugares, en todos los escenarios posibles, porque sí, a mí en lo personal me toca, me conmueve, porque yo mismo he vivido esa situación de estar en depresión, de abandonarte, de ya no querer vivir, y pues no fue fácil salir, no fue fácil, ¿no? A veces piensa un. La gente, el público, la familia misma, ¿no? Piensa, ah, pues él es comediante, es actor, es feliz, se la pasa riéndose toda la vida, todo el mundo, en todo momento, y no es cierto. Uno también tiene sus baches, uno también tiene sus problemas, y como yo soy un sobreviviente de la depresión y como soy alguien que ha podido salir adelante, pues ahora también hay una misión, ¿no? De también tratar de hacer algo por los demás. Entonces, es una satisfacción muy grande, a la vez es un compromiso, ¿no? Y bueno, pues la invitación está hecha.
Recuerden, es Muero por Vivir y los esperamos. También, si andan en Guadalajara o en cualquier parte de Jalisco, de la República Mexicana, y en estas vacaciones de verano, piensan visitar la Ciudad de México, como tú dices, dense la oportunidad de ir al teatro, porque además el teatro tiene esa magia especial de que es un espectáculo en vivo, donde no nada más ves y oyes un espectáculo, lo sientes, lo percibes así de primera mano, ¿no? Y eso genera algo que se llama catarsis y que es maravilloso. Pues ustedes están haciendo catarsis, así que la están haciendo maravillosamente. Qué hermoso tener la cercanía de cada una de esas personas que han pasado por este mensaje, por parte de ti, bueno, de Adriana, entre todo, de ti, y que están haciendo los dos esta fusión para hacerla en todos los sentidos, porque son una gran terapia y vale la pena ir a verlos. Así que un fuerte abrazo, un fuerte beso, te mandamos hasta la Ciudad de México. Gracias por brindarnos este espacio, esta oportunidad de tener de la misma voz de un maestro el gran esfuerzo y talento que se hace dentro de la obra y, por supuesto, el gran mensaje que quieren plasmar. Por último, ¿algo que quieras agregar a la entrevista? Sí, claro, me gustaría mucho también reconocer el trabajo y el apoyo de muchas otras personas. Nosotros somos los que damos la cara en el escenario o muchas veces frente a una cámara, pero hay que reconocer y valorar el trabajo de toda la gente que nos apoya. Christopher Mejía está ayudándonos en el manejo de dos muñecos que también participan en esta obra, que al final no son dos muñecos, son dos personajes más. Está Rocío Iraíz en la parte también, nos ayuda atrás en producción, con vestuario, con maquillaje, etcétera. Está Enrique Orozco en toda la parte técnica, ¿no? Aquí en la carpa geodésica tenemos a Katherine en la iluminación, tenemos a Gabriel, a Araíz Genuín y a Cristóbal como parte organizacional de la carpa geodésica y mucha gente que nos apoya. Entonces, destacar esa labor porque es un trabajo de equipo. Y porque también hay que darle honor a quien honor merece. Y por otro lado, también comentarles que hemos tenido padrinos de lujo y en cada función hemos tenido invitados especiales. Entonces, les puedo mencionar que en nuestro estreno en el Teatro Xola tuvimos ni más ni menos que a Luis Felipe Tovar y a Lalo España como padrinos, que además los comentarios al final estuvieron sensacionales. Y luego hemos tenido invitados en las funciones como Tony Balardi, Gustavo Munguía, grandes amigos. En el estreno que tuvimos apenas este domingo, contamos con la presencia de Jojo Jorge Falcón, el señor Rafael Inclán, de Sergio Verduzco, Platanito, de Danilo Ujuzujus, también de Luis Alfredo Jiménez, un excelente actor. Y para este domingo ya tenemos confirmados como invitados especiales a Memo Ríos y a Carlos Eduardo Rico. Entonces, bueno, también es un desfile de talento y de figuras que nos acompañan, ¿no? Y con las que afortunadamente en tantos años que tengo de carrera he hecho grandes, grandes amigos. Wow, grandes personalidades que están yendo a ver, pues no sé si puedo llamarlo de esta manera, pero la comedia, pero de una manera un poquito más drástica, no puedo decir dramática tampoco, porque es parte de una realidad que sí se vive, que no lo veamos constantemente la temática, pero sí es su parte de la realidad, pero en parte de esa comedia para restaurar como que esta temática, ya me imagino la reacción de ellos al verte. Es Ha una sido bomba, ya me imagino. maravilloso. No. Cuando yo era niño, cuando estudiaba teatro de joven, mi sueño no era ser famoso. Yo nunca pensé. Yo quiero que ser famoso y que la gente me reconozca en la calle y me pidan un autógrafo. No. Mi verdadera ilusión era poder hacer lo que a mí me apasionaba, ¿no? Y yo soñaba con construir algo muy sólido que no es fama, que se llama prestigio. Y después de tantos años de esfuerzo,
de tenacidad, de disciplina, de dar el 100% en cada uno de mis personajes o de mis trabajos, el recibir a mis amigos en el teatro y que vayan a verme y que de pronto te hagan algún comentario de admiración y respeto hacia tu trabajo, eso es maravilloso, porque además viene de gente a la que tú también admiras y respetas, ¿no? Rafael Inclán, por ejemplo, me dijo algo en el día del estreno, algo maravilloso, ¿no? Me dijo, es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, sorprendido, ¿no? Es que, ¿en qué género puedes definir esta obra? O sea, tiene todo. Y tú me dijo, gracias, porque nos has regalado un tour de force, que en el argot teatral es así como un súper elogio, ¿no? El tour de force en francés literalmente sería decir una hazaña de fuerza, pero en el argot teatral se expresa como un gesto de grandeza por la interpretación que acabas de realizar, ¿no? Y en diferentes géneros, ¿no? En una misma puesta en escena. Entonces, ese tipo de comentarios, o sea, y viniendo de quien vienen, o sea, me estremecen, Sí. me conmueven mucho. Pues aplaudimos ese gran trabajo, la verdad, lo aplaudimos al 100% porque están en toda la razón. Créeme que eres un claro ejemplo de que todos tenemos un objetivo que seguir. Está en el camino si queremos todavía persistir, persistir, persistir. Y eso lo estás haciendo y se ve muy reflejado. Y te aseguro que cada una de esas personas que están acercándose, viendo tu trabajo desde cero hasta ahorita, todas las facetas y ese gran camino que has recorrido, es maravilloso verte con diversos personajes, con diversas personalidades y que abras con la mente de un niño, con abras con la mente de Homerito. Sí, hace una faceta grandiosa porque reiteró, Adriana, perdón, hizo el mejor trabajo de escribir, que es desde tu faceta de niño hasta adulto, reflejado en esta obra, y se está notando. Ah, mil Así que gracias, Vianey. Mil gracias, Vianey. Y bueno, pues esperamos que la gente disfrute de esto con nosotros y que, bueno, que lleguemos cada día a más y a más personas y toquemos cada vez más y más corazones. Ese es el objetivo. y lo estás haciendo, créeme que es una maravilla poder hablar contigo. Eres un maestro de la actuación, de las transformaciones, porque has hecho escrito, actuado, dirigido, y eso da también la pauta que sabes cómo desenvolverte y cómo llegar a cada una de estas personas, incluida tu servidora. Así que muchísimas gracias por este espacio. Gracias por cada una de las palabras que hoy nos regalaste y vamos a estar al pendiente. Porque te aseguro que ese niño Merito nos trae de prejuicio de que va a llegar, pero por muchos, muchas temporadas más, ¿eh? Gracias, Vianey. Pues un abrazo hasta Guadalajara, a toda la gente hermosa de allá del bellísimo estado de Jalisco y a toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras donde nos lleguen a ver, porque a través de esta magia que todavía me sorprende del internet y de la tecnología, pues podemos estar en cualquier parte del mundo y pues muy agradecido, muy complacido y muy feliz de estar hoy contigo y de llevarle este mensaje a la gente. Pues Onda Beta es tu casa, cuantas veces necesites, requieras o nos das la oportunidad y vamos a estar presentes, por supuesto, porque vamos a estar al pendiente de cada una de esas facetas que estás rompiendo barreras, porque es la verdad, la estás rompiendo y vamos a estar al 100% por muero por vivir, porque en verdad vamos a revivir en esa función con esa mentalidad tan genial que nos vamos a llevar, porque ese mensaje sí se va a notar. Y lo estás viendo en cada una de esas personas que están junto contigo. Así que un fuerte abrazo, un beso y gracias por este espacio. Gracias, Vianey. Gracias a todos ustedes. Que tengan una deliciosa noche. Deliciosa noche, muchas gracias, hasta pronto. Bye.
Bye. Como ven, esta parte tan maravillosa en donde podemos ver y reflejarnos sobre la persona que nos quiere transmitir ese mensaje. Y si te identificas, es mucho mejor. Gracias a Homero por esta entrevista, la verdad estuvo maravillosa y esténse pendiente porque Onda Beta tendrá más entrevistas con esas personalidades, no solamente para reflejarte algo cultural que tienes que ir a ver, para reflejarte ese mensaje, sino para inspirarnos y decir, sí podemos. Muchísimas gracias, que pasen una linda noche y recuerden, en Onda Beta, donde expande tu conciencia. Hasta pronto, bye.